Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas. Hoy seguiremos estudiando la unidad número 7, gráficas de faja y circulares. La lección 2, gráficas circulares. Y la sección número 1, bajo el mismo nombre, gráficas circulares. Les saludo el profesor Obet Jonathan Méndez Flores, docente del Centro de Educación Básica José Castro López, en el área de matemáticas, ubicado en el Departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula. Hoy Iniciaremos la clase 1 de las 5 que se tienen programadas en esta sección. El objetivo será conocer las gráficas circulares. El contenido lo encontramos en la página 192 de la guía del docente y en la 154 del libro de texto del estudiante. Mismo que podremos descargar ingresando al portal educativo Educatrachos en el siguiente link. Iniciaremos la clase dándole solución a la tarea asignada el día anterior. Esta consistía en resolver los ejercicios 1.4 que nos planteaban. Interprete la información mostrada sobre los postres favoritos de los estudiantes de la sección A y B. Tenemos los postres favoritos, tenemos hechas las dos gráficas de faja, tanto para la sección A como para la sección B. El tipo de postres son helado, pastel, flan de banano, flan y otros postres que se hayan mencionado por parte de los alumnos. Y para interpretar, tenemos las siguientes preguntas: Inciso A. ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren el helado en la sección A? Entonces recordemos que debemos de contar en la sección A la cantidad porcentual para el helado. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, luego podemos ir de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, que esté es muy fácil de observar. La primera es bastante fácil. Tenemos que, la respuesta es, el 40% de los estudiantes prefieren el helado. Ahora, pregunta del inciso B. ¿Qué porcentaje de estudiantes prefiere el helado en la sección B? Ahora vamos a la otra sección. Tendríamos, miren, contamos las cantidades porcentuales, el 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, tenemos que el 30% prefiere el helado en la sección B. Luego nos preguntan, ¿cuál es el mayor porcentaje de estudiantes que prefieren flan entre las secciones A y B? Entonces buscamos flan en la sección A y contamos, miren, 1, 2, 3, 4. 4, 5 unidades porcentuales y el flan en la sección B sería 1 2 3 4 5 10 15%. Entonces, el mayor porcentaje de estudiantes prefieren flan en la sección B y ahí está la respuesta, la sección B con el 15%. Luego vamos a la pregunta del inciso D. ¿Qué porcentaje es mayor en la sección A? Entonces vemos

El flan ya sabíamos que estaba en el 5% y aquí contamos 5, 10, 15% para otros. Entonces vemos que el mayor porcentaje en la sección A se encuentra en el helado, o sea que la preferencia está en el helado. La última pregunta que es del inciso E nos plantea cuál es el menor porcentaje de estudiantes que prefieren pan de banano entre la sección A y la sección B. Vemos el pan de banano y habíamos contado aquí pero lo podemos volver a hacer, tenemos...

Son 10 unidades para el pan de banano y 17 unidades porcentuales para el pan de banano en la sección A. ¿Quién tiene el menor porcentaje? Bueno, el menor porcentaje lo tiene la sección B con el 10%. Por lo tanto, ya hemos terminado de interpretar los dos gráficos con respecto a las preguntas que se nos realizan. Para iniciar la clase, hablaremos acerca de las gráficas circulares y vamos a comparar las siguientes gráficas. Tenemos una gráfica... De faja, y tenemos una gráfica con forma de círculo. ¿Qué podemos observar? Bueno, en primera instancia observamos que siempre están las unidades porcentuales. Y vemos aquí: tenemos el 10% y tenemos las 100 unidades porcentuales. Y también está aquí en el círculo, nada más que la forma es diferente: tenemos 0 y tenemos las 100 unidades porcentuales siempre. Ahora bien, entonces podemos concluir, los porcentajes en cada categoría de las siguientes gráficas también corresponden igual que la gráfica de faja, lo que varía es la forma de la gráfica, o sea, es el mismo gráfico nada más que tiene diferente forma, pero en cuanto a cantidades no ha cambiado nada. A este tipo de gráficos con forma de círculo se le llama gráfica circular. Aquí la categoría Otro se encuentra representada al final del círculo, no importa su valor, miren. Aquí está la categoría otros y nos menciona que no importa su valor porque al final será la parte que queda después de todas las elecciones que hay. Está literatura, ciencias naturales, sociales y arte. Y lo demás serán otras materias. ¿sí? Por eso dice que no importa su valor porcentual. En este caso sí lo tiene el valor porcentual, que no importa cuál sea. Es lo que nos menciona el texto. Y también debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Cómo se inicia el conteo de los porcentajes en este gráfico circular miren está el 0 y iniciamos a contar en el sentido a favor del reloj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y pues el regreso que sería hasta el 100% que se encuentra en el mismo 0 al dar la vuelta completa es como un movimiento yendo de izquierda a derecha si sí, aunque la medida de los ángulos también veremos más adelante que se puede realizar en sentido contrario. Ahora trabajaremos el ejemplo 2.1 que nos plantea. Encuentre el porcentaje del color verde mostrado en el siguiente gráfico. Este es el color favorito de los estudiantes. Dice que el 40%, si nosotros contáramos todas las unidades porcentuales nos daríamos cuenta que aquí está 40% prefiere el color rojo. El 30% prefiere el color azul. Y en el amarillo tenemos un 10%. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y queremos saber cuál es el porcentaje para el color verde. Entonces lo investigaremos. Solución. Después de la segunda categoría que termine en 70%, nos preguntan, ¿cuántas rayitas hay? Hasta llegar al final de la tercera categoría, la cual termina en 90%. Aquí está, miren. Después de la segunda categoría que terminó en 70%. Y la categoría verde que termina en 90 contemos. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que va de 5 en 5, 5, 10, 15 y hasta 90 hay 20%. Por lo tanto, esto representa el 20% de los estudiantes que prefieren el color verde. La respuesta es el 20%. Y algo muy importante, dentro del cuadro, escribamos el porcentaje de color verde que corresponde a el 20%. Y tendremos una conclusión también. La gráfica circular es un recurso estadístico fácil de interpretar que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Esto es algo muy importante, lo que nos mencionan. La facilidad que tienen las gráficas circulares para poder ser interpretadas. En muchas ocasiones es mucho más fácil que otro tipo de gráficas. Ahora comprobemos lo aprendido resolviendo el ejercicio 1.2.1 complete el porcentaje que falta en la gráfica y nos dice preferencia en la práctica del deporte y nos dan los deportes fútbol, natación, que es el porcentaje que debemos de investigar, atletismo, béisbol y otros. Bueno jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho acerca de los gráficos circulares. Hasta la próxima, cuídense, saludos.